Invocadores, League of Legends cumple 10 años de darnos experiencias emocionantes, unirnos en comunidad e incentivar nuestra creatividad. Para este actualizando de aniversario, hemos invitado a 4 personas muy especiales que representan cada una de nuestras secciones y todos juntos celebrar el juego que amamos. Quédense con nosotros a dar el recorrido por lo mejor de League of Legends. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. En la sección de jugabilidad decidimos invitar a un creador de contenido que ha estado con nosotros durante 6 años seguidos. Si aman League of Legends, de seguro ya saben sobre él. Lastpick, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Epsilon, por invitarme acá a celebrar los 10 años de League of Legends. Es un honor para mí estar contigo. Hoy en jugabilidad han pasado muchísimos cambios. ¿Por dónde crees que debamos empezar? Yo creo que deberíamos empezar por los ítems, por los objetos. Recuerdo muchos objetos que marcaron mi instancia en League of Legends y uno en particular, que es el corazón de oro. Era un ítem que se construía en los tanques y que te daba oro por tiempo. Recuerdo que me ayudó mucho porque era muy malo jugando, entonces farmeaba muy poco y generaba muy poco oro. Y ese ítem me permitía mantenerme al rescatado. Claro, me salvaba del juego. Así que no, le tengo mucho cariño y de hecho he pensado en tatuármelo en algún momento. ¿En serio? Sí, no, me marcó mucho. Oye, ¿recuerdas el objeto de la garra de la muerte ígnea? Sí, claro que lo recuerdo. Era un objeto que causó mucha sensación en el carril central, ya que transformaba a campeones como Gragas en asesinos letales. El ítem al activarlo aumentaba el daño mágico que podías realizar, entonces campeones super tanques como Gragas podían pasar a ser asesinos en el carril central. Cuando ya lo eliminaron, cambió mucho el meta porque se tuvieron que establecer los asesinos más clásicos e incluso la salida del ítem vino como un nerfeo indirecto a campeones como LeBlanc, que abusaban mucho con ese objeto. Recuerdo haber tenido muchas partidas carreando con ese ítem. ¿Recuerdas también cómo era la jungla? Sí, recuerdo la jungla y el mapa en general. Recuerdo que el mapa antiguo era muy, muy nostálgico, con esos gráficos bastante antiguos, pero sí, le tengo mucho cariño. Para mí en ese tiempo era lo máximo, y más porque habían temáticas que revestían el mapa como de invernales o de Halloween, y también podías como combinar con tus skins. Otros cambios eran los monstruos en la jungla. Sí, los monstruos han variado mucho estéticamente. Y los más importantes, por ejemplo, dragón, varón, y tenemos uno nuevo que es Heraldo. Uh-huh. Antiguamente el dragón, por ejemplo, solamente entregaba una mejora de 1000 de oro y se peleaba bastante, pero no era tan determinante como lo son ahora, que dependiendo del dragón, te entregan mejoras para empujar, para regenerar vida, torres, etc. El mismo varón Nacho recibió un cambio estético, antes era un gusanito de muchos ojos y actualmente es un monstruo bastante, bastante fuerte. Y también la mejora cambió, antes otorgaba un buffo para peleas de equipos, ahora entrega un buffo para empujar torres a los súbditos y introdujeron el heraldo, que ahora es un mini varón antes del minuto 15. Otro cambio súper importante fueron las runas. ¿Te acuerdas cómo eran al principio? Sí, claro. Antiguamente el sistema de runas se encontraba separado, no actualmente como lo tenemos todos juntos. Uh-huh. Antes tenías un árbol de maestría en el cual tenías 3 ramas y seleccionabas ciertas habilidades y ciertas ventajas que te podía otorgar, y aparte tenías las runas. Las runas comenzaban desde nivel 10, 20 y 30. Y todos cometimos el error en algún momento de comprar las runas de nivel 10 pensando que era lo mejor y al final una pérdida de puntos de influencia. Y claro, sí, las runas tuvieron muchos cambios. Antes funcionaban como fichitas que le ibas colocando en una página de runas, que también te costaba, y te otorgaban como ciertas ventajas, como tener algún objeto extra. De hecho, eran runas muy importantes para los soportes porque sufrían mucho por la ausencia de oro. Ya que estamos hablando de cambios, hay algunos aspectos que fueron completamente renovados de, por ejemplo, Morgana, Kayle, Ezreal. Todos ellos tuvieron un cambio de skins completamente. Sí, hay muchos campeones que han recibido cambios estéticos importantes, pero también hay que recordar los más clásicos. No sé si te recuerdas cómo era el Sion antiguo, el que tenía una chita muy cuadrada y que caminaba como robot por la grieta. Yo tengo un cariño muy grande a ese campeón. Yo al que le tengo demasiado cariño y siempre van a estar en mi corazón son los pies de pizza, los famosos pies de pizza de Taric y de Yi, siempre en mi corazón. Y no podemos dejar de hablar de campeones sin hablar de algunas de las habilidades más potentes. Por ejemplo, yo recuerdo la E de Twisted Fate, que te permitía teletransportarte a cualquier punto del mapa, poner un sentinela y que todos tus compañeros llegaran con teletransportación a hacer una invade muy, muy, muy fuerte. Si hablamos de habilidades rotas, yo recuerdo claramente que la ulti de Darius era una pesadilla. Actualmente, cuando consigues el asesinato, se resetea, pero por solamente unos segundos. Antiguamente no. Si conseguías el asesinato, la tenías 100% disponible, por lo cual los
otros top laners volvían y los volvías a matar, los volvías a matar. Eso sumado a su pasiva era una pesadilla. Recuerdo sufrir mucho contra Darius. Last Pick, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue increíble tenerte acá en Actualizando y fue muy lindo recordar todos estos objetos, campeones, skins, todo lo que ha cambiado durante el paso de los 10 años. Y bueno, al final, esta es una evolución para tener una mejor experiencia en el juego. Muchísimas gracias, Epsilon, por haberme invitado a recordar estos 10 años, todos los cambios que hemos vivido a lo largo de este juego. Realmente ha sido todo un viaje. Muchísimas gracias a ustedes por vernos y nos vemos hasta la próxima. Como siempre, yo soy Lastic. Chau, chau. En la sección de eSports estamos celebrando el desarrollo de la escena competitiva de League of Legends con uno de los jugadores más importantes de Latinoamérica. Bienvenido, Plogo. Hola y muchas gracias por la invitación. Todos somos amantes de League of Legends, a todos nos gusta jugar muchísimo. Pero ¿cómo es que un jugador promedio empieza a encaminarse e interesarse por el competitivo? O sea, como mi primer acercamiento a todo este mundo de esports fue mi primer equipo amateur, que fue Game Over, el equipo que me generó la confianza en que yo sí podía dar más de mí mismo, de que podía llegar lejos en esto. Y antes de eso, en verdad, jugaba como solo, que más por entretención, nunca muy como para ganarle al otro, no quería ser mejor que el otro. Y acá me di cuenta que estar en un equipo, estar compitiendo, era en verdad lo que yo quería, y fue lo que me llevó a estar en top 2 en ese tiempo en el solo violas, y fue lo que me hizo conseguir de que se alejé y me llamara por primera a un equipo competitivo. Entonces, más que nada, la confianza que me dio este equipo amateur fue como lo que me generó las ganas de competir. Yo recuerdo una jugada muy muy buena dentro de KLG. Me encantaría saber qué es lo que estaba pasando dentro del equipo, cómo lo vivieron ustedes. La jugada con Lissandra que tuvimos contra Hafner al principio de temporada fue como lo que marcó de que yo era un jugador que no hacía muchas plays, trataba como de farmear tranquilamente en mi línea, pero tenía mucho miedo como hacer lo mío, y como que ya ahí pude salir un poco más de ese personaje miedoso que era, y fue lo que generó la unión que nos hizo ganar al final esa temporada. Entonces, como que es la play que más guardo emocionalmente dentro mío. La LLA ahora abre su panorama y se va a transmitir a muchísima más gente. Me gustaría saber si tienes algún mensaje para todas esas personas. Tal vez no ven el competitivo, pero les están interesados en ello. Realmente es difícil que alguien te invite a ver, porque es algo que cuando tú estás viendo una partida y ves una jugada y tú dices como, ¿realmente hizo eso este jugador? Ahí es cuando uno ya empieza a como generar ese cariño hacia ver esports, y lo único que te puedo decir es que te invito a ver una cuántas partidas, y estoy segurísimo que en algún momento te va a enganchar, porque realmente la sensación de ver a un jugador haciendo una buena jugada es con algo tu que, main probablemente, ¿no? Obviamente, o sea, no hay nada mejor que ver, a ver, este jugador está jugando este campeón que me encanta, y mira cómo lo está jugando, mira la play que se acaba de hacer, nunca se me había ocurrido eso en mi vida. Y es como en ese momento, ya cuando puedas como sentir eso, es cuando ya sí o sí te va a enganchar. Entonces, no podría decir algo mucho más que eso, pero esa es la sensación bonita. Muchísimas gracias por haber estado acá en el set de Actualizando. Vamos a estar súper pendientes de tu próximo split. Muchas gracias a ti por la invitación y espero ver a todos viendo la LLA el próximo split, que se viene muy, muy entretenido. League of Legends es uno de los juegos que más inspira a sus jugadores a hacer su propio contenido, y precisamente tenemos una invitada especial en esta sección de comunidad que es súper famosa haciendo cosplay, y ella es Valentina Cree. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy contenta de formar parte de League of Legends y de estar actualizando. Oye, me encantaría saber tus inicios como cosplayer. ¿Cómo fue esto? En realidad fue una mezcla muy buena de League of Legends y mi amor por el cosplay. La realidad es que yo crecí muchísimo gracias a LOL y gracias a tu comunidad con cosplayer. Y realmente creo que fue como una cosa que fue creciendo junto conmigo. Empecé de abajo en comparación a otros artistas que hoy veo, que realmente van por proyectos súper, súper elaborados, y me encanta ver eso. Veo que eres una persona que interactúa muchísimo con la comunidad. ¿Cómo empezaste a hacer ese lazo con ellos? Yo creo que fue más que nada porque yo soy jugadora y siempre fui jugadora, y siempre lo digo, antes que artista o lo que fuese, yo estoy ahí jugando todos 24/7. Los días. Exactamente, es como realmente se me hizo un hábito jugar League of Legends, lo disfruto bastante, sobre todo si es con amigos, que de hecho siempre se arman las parties y jugamos. Y creo que también eso es algo muy, muy clave, ¿no? En esto de generar una interacción con la comunidad, de que al ser jugadora quizás vos también
te sentís más parte, te sentís como de ese lado del público y no que tanto. Entiende. Exacto, y no solo artístico, digamos, que también es como que la comunidad misma te devuelve todo eso en un, por ejemplo, sale un campeón nuevo, ¿vas a hacer ese cosplay? ¿Cuándo lo traes? ¿Y cuándo son las fotos? Y ya uno como que se sube al tren del hype también con ellos. Sí. Y de repente también te encontrás, ¿no? Con mucha gente que de repente me dice, ¿y cómo es el cosplayer? Y a mí me interesaría empezar, y a mí me gustaría, y quizás también por ese lado más humano decir, mira, no hace falta que seas perfecto, simplemente que te diviertas y que la pases bien es lo único que necesitas. Claro, y además de que tú compartes muchísimo esa información, que a lo mejor a ellos les ahorra mucho tiempo el estar investigando, ¿no? Sí, totalmente. Aparte que hoy por hoy, de hecho, tienen muchos tutoriales y muchas cosas que quizás en su momento no se les ocurre buscar porque no conozco nada de este mundo, claro. No sé, y a lo mejor uno comparte y ya automáticamente eso me sirve y como que pueden ir probando distintas ramas siendo jugadores en los cuales pueden meterse más en el juego. Riot lanzó una convocatoria en sus redes sociales llamada 10 Year Challenge y los jugadores tienen que mandar sus fotos de sus primeras creaciones y sus últimas para ver más o menos la evolución conforme va pasando el tiempo. ¿Tu primer cosplay cómo fue? Jinx fue mi cosplay más relevante, el que más revuelo destapó entre la comunidad. La gente le gustó mucho porque Jinx justamente es un personaje muy carismático, muy explosivo. Realmente le dieron mucho cariño y me puse súper contenta y fue casi como mi catapulta a meterme más en lo que es el cosplay y League of Legends. Realmente con todo ese cariño que recibí me dieron muchas ganas de seguir creando, de seguir armando cosas. Y mi última creación, la que también generó bastante revuelo, fue Zaya. Y bueno, como se puede ver, tengo un cariño especial por las creadoras. Exactamente. Claro. Hablando sobre el 10 Year Challenge, ¿qué te parece si vamos a ver algo de las creaciones que han mandado nuestra comunidad? De una. La primer cosplayer que tenemos aquí es de Monesa y está cosplayando a Lulu Idols. Y en esta foto tenemos el segundo cosplay, que es el más reciente y es Zaya. Se nota muchísimo el cambio de actitud, de locación, el traje está increíble. Me parece que realmente hubo una evolución muy linda y muy positiva en ella. La autora de esta ilustración se llama Sina y tenemos una queen súper linda. Y tenemos por otro lado su última ilustración, que es una Arika de A con una expresión muy bella, un fondo increíble y se nota muchísimo el cambio que hubo en las luces y sombras. Realmente es un trabajo que me deja fascinada con el cambio que tuvo. Bueno, y como pueden ver, todos estos artistas tuvieron su primera creación que realmente refleja todo lo que fueron evolucionando a lo largo de estos años. Y realmente todos tenemos un lugar en esta comunidad. No hace falta empezar y tener una obra increíble, un cosplay perfecto. Realmente se puede empezar de a poco, con tutoriales, con ayuda de amigos, con quien ustedes prefieran. Y de hecho pueden inspirarse también en otros artistas que siguen para poder crear lo suyo propio. Pueden inspirarse también en ti, por ejemplo. Sí, sería un honor realmente. Bueno, Vale, muchísimas gracias por estar acá. En verdad fue un gusto tenerte en el set de Actualizando. Y bueno, vamos a estar súper pendientes en tu trabajo porque estamos que nos morimos por ver tus próximos cosplays. Muchísimas gracias, Epsi. Muchas gracias por tenerme también. Si viene la sección de contenido nuevo y esta es la que más me emociona. Trajimos a Riot Mucarrón para que nos platique más sobre las noticias que nos dio Riot. Hablemos sobre LOL. Empecemos por URF. Chicos, finalmente los escuchamos. Después de años vuelve URF Classic. Sabemos que no es el mejor juego para el ecosistema y le hace un poquito de daño, pero uno solamente cumple 10 años una vez. Es cierto. Hace unos momentos hablábamos con Last Pick sobre los cambios que han tenido la grieta del invocador y ahora se viene uno importantísimo que son los dragones, ¿no? Así es, cambiamos los dragones elementales porque esta pretemporada es momento de cambios estratégicos para League of Legends. Usemos el dragón de los infiernos, por ejemplo. El infernal ahora, al ser tomado, va a cambiar la grieta. Se van a quemar las malezas. Esto quiere decir que tus oportunidades estratégicas cambian completamente. Hay más dificultad para hacer emboscadas, es mucho más difícil mantener escondidas las wards. Y esto quiere decir que cómo jugamos League of Legends va a cambiar. Queremos cambiar específicamente cómo se siente cada partida de League of Legends y aunque existan los mismos campeones todo el tiempo, se siente diferente. Ok, pues suena increíble. Y no solo eso, sino que hay una nueva support. Se llama Senna, ¿verdad? Así es. Los amantes de lore ya conocen a Senna, la esposa de Lucian. Sí, finalmente la sacamos de la linterna. Senna es el primer ADC soporte y sus habilidades están enfocadas en hacer daño y proteger al carry al mismo tiempo. Y de hecho, la cinemática quedó impresionante. Riot nunca baja de nivel. Otra gran noticia es que los dos modos de juego de League of Legends, TFT y League, llegan a modo. Cabe mencionar que los jugadores de TFT van a poder jugar con otros jugadores de TFT en la computadora, pero los de League of Legends no. No, en el caso de Wild Rift, League of Legends Wild Rift es una reconstrucción del juego, un engine completamente nuevo y no va a haber crossplay. Oye, yo recuerdo que antes daban regalos. Sí, y ahora que cumplimos 10 años, esperen 10 regalos. Conéctense diario para reclamar el suyo.
Y ahora sí, la temática más importante de esta sección. Riot Games encuentra su S4 juegos nuevos. Así es. De Proyecto F no podemos hablar mucho, todavía está en pañales. De Proyecto L, te adelanto, es un juego fighting game basado en el universo de League of Legends. Y estamos buscando hacer algo similar a lo que hicimos con League. Queremos llevar el juego de fighting a las masas. 10 años con un solo juego. Y ahora hasta shooter tiene. Exactamente. Proyecto A es un juego táctico, shooter de altísima letalidad, basado en un universo completamente nuevo. Este no es de League of Legends, pero esperamos que lo amen igual. Bueno, pero vamos a hablar sobre el juego más cercano y es un juego de cartas. Pero como que ya hay muchos juegos de cartas, ¿no? ¿Qué lo hace diferente? Creemos que podemos cambiar el universo de los juegos de carta con Legends of Frontera. En particular, estamos haciendo un juego no solo más justo, pero que no lo gane el que más dinero tenga. Bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Y si quieren probarlo, métanse a playerunterra.com y regístrense. Hay pocos cupos. Y bueno, Riot Mukaron, muchísimas gracias por estar aquí en el set de Actualizando. Créeme que tanto como yo y toda la comunidad está súper feliz por todas estas noticias que nos tiene Riot Games. Gracias a ti por invitarme, sí, pero sobre todo gracias a la comunidad. Estoy aquí sentado y Riot llegó a estos 10 años por ustedes. Sin su apoyo esto no se hubiera logrado. Gracias a ustedes cumplimos 10 años y gracias a ustedes a Rito Parra. Invocadores, muchas gracias por acompañarnos en este Actualizando de aniversario. Creadores de comunidad, fanáticos de los esports, jugadores competitivos, los que solo quieren divertirse con los amigos. Todos, absolutamente todos, están invitados a esta celebración. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.